¿Qué tal? Muy buenas noches, qué gusto en poderlos saludar, bienvenidos a esta edición, sí, ciertamente esta edición de La Sobremesa con el Mike O oh, Cielos, O oh, Cielos, 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 Cielos. Muy bien, travesuras que nos hace el mundo del Internet, damas y caballeros, nos vamos a quedar así unos minutitos, ya ves cómo es la vida de Curiosa y de este... Y de traviesa y todo eso que, que ya te la sabes, ¿verdad? Las travesuras que suele hacer la tecnología, damas y caballeros. Bueno, en fin. Ay, 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 ay. Nos iremos hoy. Bueno, vamos a cambiarle un pequeño uh, movimiento a este asunto, a este puntual asunto, damas y caballeros. Oh cielos, oh cielos, oh cielos. Bueno, en fin. Vamos a dejarlo de una manera diferente en este día porque así es la tecnología, hace travesuras un día sí y hace travesuras un día tan bien. Bueno, ahora sí, damas y caballeros, qué gusto en poderlos saludar. Bienvenidos todos a esta bonita transmisión. Hoy un poco más tarde de lo normal, cosas de la vida. Ya ven cómo suelen ser estas cosas, qué gusto en poderlos saludar. Ahí estamos, más que bien. Perfecto, damas y caballeros. Bueno, qué comentarte, Kuf. Mucho que poder platicar, mucho que poder comentar, mucho que poder interactuar con todos ustedes. En fin, primero que nada les puse a Uciel Muñoz porque no sé si tú lo sepas, no sé si lo tengas registrado, pero el, el buen Uciel en algún momento determin, eh, representó a la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez, el oriundo de Nuevo Casas Grandes, y eh, fueron estos casos raros en que el ciclo olímpico anterior se le vio afectado y ahora aparece, y como lo escuché las declaraciones, representando al Estado de Nuevo León, a que por allá sí lo cobijaron y que por allá sí lo apapacharon, en fin, son de estos casos que dices, bueno, no, no cabe duda que es complejo, es muy, muy compleja esta situación de apoyo al deporte, pero eh, mira, para el que no levanta ni una caja de caguamas, para el que no levanta ni, ni tres bloques, ni cuatro ladrillos, es decir. Es el número 8. Pues bueno, yo nada más te diría que es el número 8 del mundo. Es el octavo mejor en el campeonato olímpico. Cosa que no es sencilla, cosa que no es menor, damas y caballeros. En fin, bueno, vaya el reconocimiento a lo que ha hecho Usiel y también todo este tema olímpico que no nos, deja de, de, no nos deja de imbuir. Pero primero, lo primero, lo primero, lo primero. Los bravos del FC Juárez salieron con un muy buen resultado el día de ayer, uh, ¿qué te digo? ¿Dónde ubicarlo o cómo ubicarlo? Bueno, um, lo había dicho yo el pasado miércoles, que más que una victoria numérica era un golpe de confianza, era un golpe de autoridad en la mesa y así, sí, en efecto, así resultó. De esa forma fue como, como eh, vino a funcionar para el equipo. De, de Ciudad Juárez, porque eh, no dejaron de estar en problemas el día de ayer. Ahí está esa salvada de Campillo que se pone pero espectacular, sin lugar a dudas. Este y, y, y Enonoro, la verdad, eh, lo hace muy bien Campillo salvándola, pero, pero sí. Cañón, ahí muy, muy, muy cañón en sobre la línea de, meto, de meta. Draco Draco comenta algo aquí que, que se torna interesante. Dice que le gustó mucho el juego colectivo. Sí, el día de ayer el equipo eh, traía un muy buen funcionamiento, traía... Uh, mira, y vamos a repasar un poquito con nuestro bonito y gustado Pizarrón, que de hecho fue la misma alineación que utilizó al igual que el partido frente a Dallas EPSI. Esto es lo que ha con lo que ha venido contando últimamente Mauricio Barbieri. Hugo Armando, buenas noches, gusto en saludarte. Y es lo que está utilizando como una, como una constante. Abella, porque Edson está todavía para tres semanas más fuera. Mosquera, que por algunos momentos, no sé si le asignaron una marca personal contra uno, un... Un atacante, un, eh, un, defen un delantero de ellos eh, muy bueno, porque se nos adelantaba algo Mosqueda. Déjame te lo digo, el, el buen Mosqueda se nos. ¡Ay! El buen Mosqueda de repente se nos adelantaba de las de acá y este, andaba sembrando el pánico. Venía, atacaba y dejaba esta posición desprotegida donde tenía que venir a cerrar este eh, calvo. Y obviamente, pues venía recorriéndose toda la línea defensiva. Pero bueno, en fin, este de ahí en fuera le vi que eh, sí le, quiebra, le siguen quebrando la cintura, es, es fácil de quebrarle la cintura a Mosquera, pero salvó dos balones muy bien sobre la línea de, eh, pues ya comprometidón, vino y alcanzó a barrerse y despejó el peligro cuando parecía que, que le estaban ganan, ganando el duelo. Hugo Armando, Esteban Sinape, buenas noches, ¿cómo están? Sí, hoy empezamos más tarde de lo... Empezamos tarde, sí, pero con el mismo sabor y con el mismo ánimo. Uh, muy bien, Orkin, calvo bien, este, hay, que, hay, hay que decirlo. Uh, Jonathan González como que empieza a tomar forma, claro, él ocupó lugar debido a la lesión de Chino Venegas, pero ya vimos a Chino Venegas el día de ayer, Campillo haciéndolo muy, 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 muy bien en algún momento lo dijo en una conferencia cuando empezó a regresar el equipo de vacaciones dijo, Campillo está como para ser de selección mexicana, sería el nuevo Edson Edson Álvarez, y lo veo con más uh, fuselaje Digo, no es muy grande, Edson, pero Campillo, atención, que lo está haciendo muy, muy bien. Saludos, Julio Ortiz, uh, Hugo Armando, yo también te saludé. En fin, para todos los que no se reportan, reportense, comenten para poder interactuar. Este programa, recuerden que ustedes lo hacen también. Jairo, muy bien. Dieter tuvo un partido muy interesante. Aitor, fíjate que Aitor en la Leaks Cup es el hombre que más veces ha disparado rumbo hacia la portería. Y Saldívar, bien. Eh, me parece que está encontrando el equipo un funcionamiento muy adecuado, está tomando una, ¿cómo te lo puedo decir? Una dinámica muy interesante. El, el equipo está mmm, teniendo un acoplamiento de, de muy buen nivel. Te comento y lo, y lo subrayé y lo dije que más, y lo repito, que más de este. Eh, más que una victoria numérica o estadística contra Dallas FC, fue como el, el, el punto de sacar la cabeza hacia arriba y decir: Ya tocamos fondo, vamos para arriba, porque el equipo se le ve y se siente muy, 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 muy bien. Este, ¿Qué juegazo dio Dieter, eh, Draco Draco? Sí, si aparte, los, uh, era su cumpleaños ayer, si, si no estoy equivocado, y los cronistas lo traían en los cuernos de la luna, hay que decirlo. Este Sergio Chávez, ya están recuperando los jugadores su nivel de juego. Uh, Pedro Porras que comentó: Buenas noches, Mike. Como todo del gobierno, siempre recordando presupuesto para el deporte. Aquí se le echa la culpa a otras administraciones, pero en fin, ya vieron a Ana Gabriela Guevara comiendo en un restaurante carísimo y la mamá de la Yudoca sin poder entrar. Es que es, es este es el, el problema que padecemos en este país nuestro de nosotros. Estoy de acuerdo contigo. Pedro Porras, lamentablemente. Y presentaba yo el caso del, del encargado del, del deporte aquí en el, en el estado. De, eh, bueno, el encargado de, 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 el, el delegado del Instituto Chihuahua, Chihuahuense, este mero. Mira, ahí te lo vamos a poner. Ahí te lo vamos a poner para que me lo, me lo ubiques. Este hombre, porque el, el estado de, de, de Chihuahua, créeme, lo que no está haciendo mucho. En ese tema, para poder ayudar a los, uh, a los uh, deportistas a que. A ver, déjame ver si lo alcanzamos a agarrar. Aquí lo tenemos. Aquí lo tenemos, al señor Pacheco. Él es el delegado del Instituto Chebogense del Deporte y la Juventud. Y yo no veo un programa de atención del deporte por parte del gobierno del Estado para el. el aquí en Ciudad Juárez. Se acaban de sacarlo del Bravo Bus y lo que tú quieras, pero digo, aquí estaba en un partido contra Pumas, feliz de la vida, pero más bien parece el conserje de los. Uh, este eh, el conserje de, de las instalaciones que renta el gobierno del Estado para los conciertos de Julián, para el concierto de que viene Nodal y para allá y para acá. Pero bueno, en fin, ya lo comentamos y es este, este asunto. Bueno, buen nivel de cara a retomar la liga para evitar la multa. Ojalá les sirva este buen paso para que levanten en la liga. Sergio Chávez, ya están recuperando el nivel cada uno de los jugadores. Bueno, y vamos a escucharla de la conferencia de prensa por parte de este Mauricio Barbieri, que conociéndolo estaba muy contento el día de ayer. No deja de pensar cada respuesta, lo hace de una forma muy muy inteligente aquí, el DT de el FC Juárez. Sí, yo creo que, que el partido de hoy, eh, un partido difícil sin duda, eh, como habíamos dicho antes, el equipo es muy vertical, con una pared y un pase en profundidad te generan mucho perigo Y eh, yo creo que nos comportamos bien, controlamos el partido, tuvimos mucha posesión, creamos eh, muchas oportunidades de gol. Yo creo que al final, si se, se tuviera que haber el justicia, y nosotros sabemos que el fútbol muchas veces no hay, yo creo que al, al final se hizo porque creo que creamos más oportunidad que ellos, controlamos bien los partidos. Y bueno, eh, sobre la Liga MEX, yo creo que está en ese momento en un otro sitio. Estamos pensando en la Liga Cup y queríamos mucho terminar primero, eh, no solo por alguna ventaja que podemos tener. Pero, pero también por, para demostrarle el, el respeto ¿no? que tienen que tener los otros equipos con Juárez, es que porque estamos teniendo muy buen rendimiento. Creo que hicimos muy buen partido hoy, muy seguro, con muchas ocasiones de gol, y así hay que seguir. Bueno, pues ahí está la declaración del compañero Mauricio Barbieri. Julio Ortiz toca el tema del deporte nuevamente dice que el deporte en general en el país es lamentable y lo más lamentable es que los funcionarios se adjudiquen el crédito cuando pues no hay apoyo ah, más comentarios de este público querido nuestro de todos nosotros damas y caballeros bueno en fin la primera declaración de eh, Mauricio Barbieri al respecto del, del funcionamiento eh, eh, no sé si estés de acuerdo pero si sí el funcionamiento del equipo va en otro nivel va a este... A, Vamos, se empieza a notar la mano y un trabajo colectivo muy, muy, muy interesante por parte del, del, del plantel. Habrá partidos que se puedan perder, ganar, Digo, y, y lo decía ahí, de repente ellos una pared y un balón en punta y te agarran mal. Era cuando te decía que, que agarraban muy adelantado Mosquera y metían la pelota justo en el espacio de Mosquera y a calvo me lo podían no sufrir. Pero pues bueno, estas son las cosas con las cuales que hay que es, partido es partido. Y tenemos que este, ver todas estas cuestiones. En fin, bueno, vamos con la siguiente declaración de, de Barbieri, donde obviamente la gente en la conferencia de prensa le preguntan, le establecen, oye, ¿cuál es la prioridad? ¿Hacia dónde va? Eh, ¿Hacia dónde te quieres ir? O vamos, ¿cómo estás manejando el momento del grupo? Y esto fue lo que, más que del grupo, del equipo, y esto fue lo que contestó el DT de LFC Juárez. Sí, seguramente sí. La prioridad en ese momento es la League Cup, que podamos alcanzar lo más lejos posible. Seguimos soñando partido a partido, pero seguimos soñando con la posibilidad de, de ir muy lejos. Sabemos que todos los partidos son complicados y, y tenemos eso como prioridad, salvo si haya algún riesgo de lesión más más grande, ahí sí. Podemos manejar y a pensar a no perder un jugador por tanto tiempo, pero la prioridad ahora, sin duda alguna, de la League Cup. Bueno, ahí está, concreto, directo y a la cabeza. Sí, la prioridad es la League Cup y, claro, eh, queremos enfocarnos en eso. Y eh, lo que él dice, lo que él comenta es también no exponer a los jugadores, ir checando a los jugadores para ver cómo es que se van presentando, cómo es que se van. Uh, ¿Cómo, cómo, ¿Cómo es el desarrollo del torneo y sobre todo no arriesgar a los jugadores a una lesión? Y es importante. Esteban Sinape comenta, ya encontró Barbieri a su once ideal. Ojo, aquí hay algo que llama mucho la atención respecto a ese tema del, del, del once ideal. Porque dijeras tú, bueno, con un plantel tan corto, pues ya encontró su, su once ideal. Pero bueno, ayer ya vimos a Baloyes. Ya lo vimos y tuvo una y la metió con mucho peligro. ¿eh? Estábamos acostumbrados a ver a Baloyes jugar por el otro sector. Recordarás aquel partido contra Mazatlán, donde hizo de las suyas jugando por uh, la banda de la derecha. Desde ahí lo vimos con, con ese perfil. Uh, aquel gran, gran partido que nos regaló. Después vino la lesión contra Rayados de Monterrey. Y por fin regresa Diego Baloyes. Excelente noticia. Luego, la incorporación de Titán. El tema de lo de Titán da para ciertas lecturas. Dices, bueno, pero lo que pasa es que lo de Titán, la bronca de la, de la hermana y luego la, la mamá y cosas así por el estilo. Pero sí le daría una solidez defensiva. Y claro, y eso está haciendo que suba el nivel de juego Mosquera, porque el que yo vería como natural para jugar esa posición es al Titán. Titán lo puedes poner de lateral, ya lo hizo una vez Tuca cuando traía a los Tigres, lo puso aquí a jugar de lateral, lo puso de central por izquierda, lo acomodó como como sea, es versátil Titán, el tema es cómo armonizar bien con el grupo, sin lugar a dudas. Luego, Baloyes, ahí tienes la incorporación de Baloyes, y están estos dos, eh, bueno, está lo del portero, y está Méndez, si mal no recuerdo, que podría ser, irse incorporando. Bueno, tercera de, de, de las uh, respuestas de de Mauricio Barbieri no faltó oye cuál se te hace mejor cuál de las ligas se te hace mejor la liga la MLS o la liga Mexa qué es lo que tú crees y creo que tuvo una extraordinaria respuesta en la forma en que comenta lo siguiente yo creo que sería un gran mejor decir que una es mejor que otra yo creo que son diferentes por diferentes formas que que los equipos interpretan el fútbol y yo creo que por eso el fútbol se hace tan bonito porque los diferentes países las diferentes culturas le lo expresan de forma diferente no por eso digo eh, yo veo los equipos americanos no que sean todos así pero yo les veo muy verticales muy 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 enfocados en eso de ser veloces, de ser rápido, de ser potente, de usar la fuerza física que tienen. Y yo creo que eso tiene que ver un poco con la cultura que se genera acá, por, por los otros deportes que hay. Y no es que no haya calidad técnica ni nada, porque sí hay mucho, pero yo le veo que la cultura, como que te mueve un poco más ese lado. Y creo que, que los países de cultura latina, por, por el modo como somos nosotros, somos un poco más de de la danza, de moverse, un poco más de la calidad y todo. No sé cómo, cómo se dice en español, pero en Brasil decimos la jinga, que uno se mueve, todo. Y creo que eso es algo que está internalizado dentro del jugador. Y bueno, no de los míos porque son mexicanos, pero yo intento pasar esa forma de jugar, de tener la posición de construir, de tener un poco de paciencia. Y yo, cre que, yo creo que el equipo lo expresa así. Por eso digo que no es que haya una mejor manera de jugar, son maneras distintas y cada uno lo hace a lo suyo y creo que la League Cup hasta ahora ha sido una, un torneo increíble para nosotros, la oportunidad de afrontar equipos que tienen una característica distinta. Bueno, ya lo dice, son culturas completamente diferentes, son estilos uh, diferentes y que va con, el, con la naturaleza. Está tan relajado conociéndolo, está tan relajado Barbieri que, que, que bromea... Este, y, y, y así es él. Te comentaba que después del partido... Con, hablé con él en el pasillo previo al partido de la Eintracht Frankfurt. <coughs> Muy bien. Cuando termina el partido, va como, como zombie. Lo veo en el camino, le doy una palmada y el tipo no se detiene a, a ver quién lo palmea. Y va pues, como que molestón. iba como que sacado de onda. Tuvo una... Un, un intercambio ahí de palabras con Fran Sánchez. Bueno, Adriano Ochoa nos reportan que León y Colorado van 0 a 0. Um, a, a ver, aquí me salen con. este. T, t, bueno, voy a ir en orden. se Pedro Porras, lo bueno que el equipo está funcionando, ya se habla a nivel nacional de que se está haciendo un buen papel. De hecho, en el partido contra América, los primeros 20 minutos del partido contra América fueron buenísimos, buenísimos. No le prestaron la pelota a la América. Cuando adelantó marcadores este Jardinet uh, para evitar que, el, que, que los jugadores de Bravos tuvieran control de la pelota, le rompió el partido a Mauricio Barbieri. Le, ahí le... le le movió el esquema, pero muy buenos 20 minutos. Pero fin y el, y el resto de la historia, pues ya la sabemos, ¿verdad? Este, um, se para que el equipo de Nachito va a jugar con todo el equipo completo para este torneo. Julio Ortiz, la victoria cobra más relevancia por los fracasos de los equipos grandes en la League Cup. Lo, los equipos de abajo están dando la cara. Adriano Ochoa, eh, saludos Mike. Uh, Preguntado Pedro Porras, ¿cómo iría el León contra Colorado? Eber Ríos y Adriano Ochoa nos apoyaron con este servicio, minuto 70.00. Alfredo uh, uh, Hernández, una aclaración, Mike. Anoche miró un video donde usted aparece con Nacho explicando cuando Cobras, Cobras jugó contra Monterrey la final de Copa. Efectivamente, está en lo correcto que se lo jugaron en un volado, pero el detalle es que se le pasó: es que originalmente la final se iba a jugar en la azulgrana. ¿Es correcto lo que tú dices? Al ver que la final era en Monterrey contra Cobras y que el juego no generaba interés, pues ambos equipos estuvieron de acuerdo en jugárselo en un volado. Tienes toda la razón, Alfredo Hernández. Sí, no lo, no lo mencioné, no aparece eso, pero esa es, es la razón. Originalmente, esa era la, la, la sede, la azulgrana. Eh, deciden, entre la gente de cervecería,. Cuando Don Federico de la Vega tenía una excelente relación con ellos, uh, se avientan el, el volado, va un representante de Don Federico, eh, ganan los rayados, se juegan en el tec... Uh, viaja el equipo, empieza ganando 0-1 con gol de Lalo Vélez, luego después nos dan la, la, la voltereta. En el avión de regreso veo yo, el, me enseña el ingeniero, el cheque, me dice: Mira, ahí está. Hubo una turbulencia en ese vuelo, veníamos bueno, de regreso ya el, el domingo. Y se siente así gachote, yo tenía el, el, el cheque en la mano. Ah, sí, se sintió gachote, es la peor turbulencia que he vivido en un avión. Y luego en eso, ya después de que se estabiliza, me dice el ingeniero, me hace el cheque, por favor, así como que no te vayas a quedar con él. Muy bien, Hugo Pacheco, saludos, saludos, Esteban Sinape, le daría la oportunidad a Titán para el próximo juego. Lo declaró en la conferencia de prensa, dijo que si Titán está en condiciones, lo... O sea, lo lo pondría a jugar. Y si este otro muchacho también estuviera, Méndez estuviera en condiciones, también lo podría a jugar. Bueno, y el equipo del día de hoy entrenó en, eh, allá en las instalaciones de, de San Luis, que le gustó mucho. Y pues bueno, ese fue el trabajo que se hizo el día de hoy. La Pantera Bennett, el pata de lonche, dice Adriano Ochoa, pues eh, ah, decía el ingeniero de La Vega con todo respeto, con todo respeto, ese es el único negro que no corre. Así decía el ingeniero. Este, bueno, aquí tienes a, a Denzel. Por ahí una foto de Titán trabajando ya con el grupo, el Chino Venegas, aquí lo tienes. Estaba muy contento, repito, muy, muy contento, este Mauricio Barbieri, con el, eh, con, con la ubicación. Y qué importante al momento de cobrar el penal, un hombre con mucha experiencia, como Avilés. Aquí tienes a Baloyes, ahí lo tienes, mira, el 7. Con, con buen toque de balón, sin lugar a dudas. Y te repito, qué bien que, que la experiencia de, de Avilés al momento de cobrar al penal, por un lado, y por otro, aquí está Titán, aquí lo tienes. Y por el otro, qué bien Sebastián Jurado, la verdad, qué bien para poder sacar esa tensión que se vivía en el, en, al momento del cobro del penal, detiene dos. Luego lo de Jared, que. Que, que, de que decíamos, ¿cómo cobró ese penal? Lo bueno fue que ya vimos que este, uh, sí estaba adelantado el portero, pero así como que no, no friegues, ¿cómo lo fuiste a fallar? Y el segundo ya lo hace con categoría y con autoridad. Bueno, Hugo Pacheco, Adriano Ochoa, uh, Dan Castle, La Pantera, este, este bravo sí si agrada. Dan Castle, 488 pases, 488 pases con 88% de efectividad. El niño de oro de Baloyes marcará gol. Tu voz sea de profeta. Bueno, ¿y cómo, cómo es que está? ¿Cómo es que este, se encuentra la Leaks Cup? ¿Cómo están las llaves de la Leaks Cup? Bueno, rápidamente, déjame te digo que y que solo que, que el América sigue esperando rival. San Luis contra Portland. Eh, hay otro partido por definirse y los Bravos están esperando rival. En la otra llave, permíteme tantito, déjame hago aquí un ligero ajuste para que todos podamos ver muy amablemente. Ah, ok, muy bien. En la otra llave, déjame, te digo, ¿qué es lo que tenemos? Ah, eh, Santos está esperando equipo por eh, decidirse. Filadelfia contra Montreal, vuelvo a hacer un ajuste, permíteme tantito permíteme tantito para terminar de ver la, la llave y podernos explicar muy agradablemente cómo está el show. Y luego, uh, estos ¿quiénes son los de DCU? no Alguien que me ayude. Y luego, Orlando contra Cruz Azul, damas y caballeros. Estos serían los partidos este, de una parte del, de la League Cup, de las eliminatorias. Se va a terminar de definir muchas cosas. Este José Javier que si Manu Castro sigue registrado creo que sí creo que sí sigue registrado pero en realidad no lo van a no lo va a poder utilizar Bravos debido a la lesión de hecho suena muy feo decirlo pero creo que el periodo de Castro con los Bravos tendría que ser algo sensacional para regresar de la lesión Robert, Roberto Hernández DC United muchísimas gracias Julio Ortiz DC United Seattle contra eh, el Galaxy este Vancouver contra los Pumas, San José contra el Necaxa, el LAFC contra el Austin. Fíjate que el Austin subiendo de nivel de juego, bien por ellos. Tigres, Pachuca en la otra llave, una llave que no está definida. Miami contra Toronto y en la otra, el Columbus Crew, esperando rival, damas y caballeros. Sí, así es, así es como se encuentran las llaves al momento, damas y caballeros. Bueno, en fin. Dejamos a un lado la Leagues Cup y todo este tipo de cuestiones. Estaremos pendientes nada más de, de cómo termina de desarrollarse este bonito y gustado evento. Ok, ubicamos todo lo que tenemos que ubicar de nuestros... Um, ok, muy bien. Este, el torneo independientemente hasta donde llegue FC Juárez, lo que será positivo será el funcionamiento del equipo, conjunción, etcétera. Que Mosquera le vaya diciendo adiós a la titularidad con la llegada de Salcedo. Estoy de acuerdo contigo, Rey. Gol de León, reporta Eber Ríos. Eh, Gol de León, también Dan Castle. Pedro Porras, también se habla de un esloveno para reforzar al equipo. ¿Por qué Televisa si sí transmite juegos de la liga? Bueno, mmm, no sé qué, qué habrá pagado de, de derechos eh, Televisa, Pedro Porras. Bueno, en fin, en fin, en fin, en fin, en fin. Regresaría yo a lo que había comentado, con lo que había iniciado, con lo de Uciel, eh, bien por él, lástima que no se le dio el tratamiento que se le debió haber dado con las becas acá por parte del gobierno del Estado. Se dice que en la administración de Corral, ya vamos a la mitad con la administración de la compañera Maru, y pues bueno, y repito, hay muchas lagunas en cuanto a la atención del deporte. En Ciudad Juárez, por parte del gobierno de el estado. Bueno, por otro lado, las historias con las cuales nos quedamos todos, porque eso sí, las olimpiadas no tienen jefatura. Yo no sé cómo tú hayas visto esto también, pero parecía que el compañero Thompson, el de Jamaica, eh, había ganado esta carrera, pero no. Ya visto y revisto y revisto el compañero Niles, ¿cómo se llama este? Niles Siles es el ganador de esta prueba, que cerrada sin lugar a dudas, pero que cerrada y sobre todo, arrancó terrible el tipo, por payaso arrancó terrible y se recuperó en los últimos 25 metros, como no tengas historia, creo que es, es la final de 100 metros planos más cerrada que haya he visto en mi historia y claro, y lo de hoy no tiene jefatura Las, eh, Simone Biles y la otra chica, está haciéndole caravanas a esta chica la brasileña Andrade creo que se llama esta chica Andrade. Este, porque falló Simone Biles para ganar dos oportunidades de oro y creo que si las ganaba rebasaba a Nadia Comanesh en cuanto a la cantidad de oro. Pero al tener esas dos medallas es la mejor medallista en la disciplina de gimnasia olímpica o gimnasia artística o gimnasia whatever me han dicho deberían hablar más ustedes todos los medios y charla 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 pero si sí quisiéramos pero anda hay poca competencia se estimula poca competencia en el país poca competencia en el estado y en la ciudad pero sería un gusto poder eh, cubrir estas cosas y sí nos obligaría a que nos enteráramos más al respecto, damas y caballeros. En fin, bueno, este, estamos ya por terminar tus comentarios finales. Déjame te digo que, déjame te digo que, Teraren, que este. Julio Ortiz ya despachó a Man, a. Ah, ya, 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 ya. A Maru, no a Manu. Yo creí que te estabas despachando a, a, a Manu. Lo que dice Julio Ortiz, tiene problemas de. Uh, anger Management tiene problemas de ir hacia con la gobernadora Julio Ortiz. Adriano Ochoa dice, "Este es lo menos apellida es Porar, y juega en el Paranintiacos de Grecia, es muy buen delantero, estaría muy bien que llegara uh, Alfredo Hernández León 1, Colorado 0 al minuto 83. Entonces, entonces si León si León gana, entonces sería León León contra los Bravos, estoy entendiendo. Si, al, si gana León sería León Bravos. Fíjate que no sería bueno. Que les, le, creo que se le facilita más a los Bravos jugar contra equipos de Estados Unidos que contra los equipos mexas, salvo tu mejor punto de vista. Bueno. Damas y caballeros, a nombre de todo el equipo de producción no queda más que agradecer el hecho de que nos haya seguido en este horario, pues vamos a decirlo así, atípico, sí, en este horario atípico, pero esperamos que el miércoles ya todo vuelva a la normalidad, damas y caballeros, y nos vamos a despedir con esta bonita y gustada imagen. De las chicas de la gimnasia olímpica, porque yo hubiera pensado, neta, yo hubiera pensado que esta chica Biles había hecho, hubiera hecho un panchotototote y todo este tipo de cuestiones, pero no, reconoce y reconoce muy profesional. A nombre de todo el equipo de producción, muchísimas gracias. Uh, que tengas una excelente semana, lo mejor de lo mejor para ti y para los tuyos, y nos veremos el próximo miércoles. Muchas gracias, buenas noches, hasta la próxima.